Imagina por un segundo que eres un arqueólogo que encuentra una colosal necrópolis con 2.000 tumbas y miles de años de antigüedad. De repente ves que una de estas tumbas es especialmente grande y al acceder a su interior te percatas de que todo está intacto, tal y como lo dejaron tras su enterramiento. Así, una vez dentro de la tumba, te das cuenta de algo que no es para nada normal, y es que todo está repleto de personas casi momificadas que siguen un extraño patrón. Están colocados como en fila y con unas ropas muy, muy lujosas. Además, cada una de estas personas, cada uno de estos restos óseos, parecen estar como cumpliendo una función concreta específica dentro de la tumba. Por ejemplo, en la puerta de la tumba, nada más acceder, hay un grupo de hombres altos, fuertes, que presentan armaduras y armas de oro. La finalidad de ellos era sin duda la de proteger la tumba de los saqueadores para toda la eternidad. Lo que sucedía es algo increíble, y es que cuando una persona con mucho poder, como podrían ser los reyes, fallecían, decenas de individuos, hombres y mujeres de todo tipo, se decidían enterrar con ellos, vistiéndose con las mejores galas, todo tipo de joyas de oro, armas de oro, y una vez dentro de la tumba, se sacrificaban. Se sacrificaban para acompañar a esta persona, para servirle durante toda la eternidad. Pues bien, todo lo que acabas de imaginar sucedió realmente. Todo esto es un hecho real. De hecho, el propio arqueólogo que protagonizó este hallazgo, Leonard Gulli, llamó a esta tumba como la Gran Fosa de la Muerte. Y es más, Gulli encontró varios enterramientos más como el que te he mostrado ahora mismo. De hecho, de las 2.000 tumbas que halló, 16 las catalogó como tumbas de reyes. Y las identificó o las llamó, le dio el nombre también como fosas de la muerte. Y como vas a ver en este vídeo, cada una de ellas es más espectacular que la anterior. Pues no solamente había infinidad de personas que decidieron sacrificarse para estar en el más allá con los reyes o personas de muchísimo poder, sino que también todo estaba repleto de joyas preciosas, de oro, de plata. Vamos, un lugar impresionante. Y por cierto, una de las tumbas que te voy a mostrar también en este vídeo es considerada por muchísimas personas como el descubrimiento arqueológico más aterrador de toda la historia. Pero antes, déjame decirte que algunas de estas tumbas fueron saqueadas por los ladrones de tumbas. Esos soldados no pudieron evitarlo, evidentemente. Afortunadamente, otras muchas estaban intactas, repletas de tesoros. Por ejemplo, la primera de estas importantes tumbas que Gulli encontró fue la llamada PG-755, donde halló el cuerpo de un hombre rodeado con objetos tan increíbles como dagas de oro con empuñadura de marfil, todo tipo de objetos de plata, oro, lapislázuli y posiblemente la joya de la corona de esta tumba es este casco de oro que te muestro en pantalla. Sin embargo, en las tumbas donde accedieron los ladrones no había nada de gran valor. No había, por ejemplo, nada de oro. Y comento esto porque antes de continuar y enseñarte el descubrimiento arqueológico más aterrador de toda la historia, déjame hablarte del patrocinador de este vídeo, NordVPN. Un sistema que te permitirá navegar por internet de manera totalmente segura, sin riesgo a que te roben tus datos, ni tus cuentas bancarias, ni nada. Y es que siempre hablamos de los saqueos a las tumbas de la antigüedad, pero a día de hoy los ladrones siguen existiendo y actúan de una manera distinta a lo que a como lo hacían antaño. Hoy en día lo hacen a través de internet. Por eso es importante estar seguro. Así, NordVPN es muy fácil de usar. Simplemente lo activas a través de una app en tu móvil o en tu ordenador y listo, ya estás 100% seguro.
Además, te permitirá conectarte a internet como si estuvieras en otro país, el que tú elijas de una gran lista, lo que ocultará tu IP y tu ubicación real. Y además esto, por si fuera poco, te dará acceso a ver, por ejemplo, documentales que no estén disponibles en tu país, pero sí en otros. O series y películas que, por ejemplo, estén en Netflix, HBO o Amazon de otros países. Yo lo estoy usando actualmente y la verdad es que la tranquilidad que da para navegar por internet es realmente genial. Así que te voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo y los comentarios para que tengas 4 meses adicionales de NordVPN y además 30 días de devolución para que lo pruebes sin compromiso. Y ahora sí, volviendo al descubrimiento de estas macabras y aterradoras tumbas, déjame decirte que estos hallazgos se produjeron en Ur, en Mesopotamia, y no en Egipto, como hablamos de costumbre. Uno de los hallazgos de las tumbas más increíbles de todas se encontró en 1927 y fue la de la posible reina llamada Puabi. Allí, Guley, nada más acceder, encontró que el suelo estaba repleto de personas que fueron sacrificadas o que se sacrificaron para acompañar a Puabi al más allá. Entre los increíbles objetos que se encontraron, destacamos esta corona de flores elaborada en oro. O también esta copa que, si te fijas, tiene como una pajita por la cual se podía beber, por ejemplo, la cerveza, evitando tragar la espuma que quedaría arriba. Y bajo la tumba de Puabi, como en una planta inferior, descubrió la tumba del posible marido de la reina, en la cual había medio centenar de personas sacrificadas. Allí encontró soldados, aurigas, todo tipo de miembros de la corte, bailarinas, músicos, etc. Incluso también se sacrificaron bueyes que se introdujeron en la tumba. Y poco a poco, tras todos estos descubrimientos increíbles, por fin Guley llegó a dar con la tumba más aterradora de todas, la que llamó como la Gran Fosa de la Muerte. Y la llamó así porque el número de personas sacrificadas en su interior era muy superior al resto de tumbas que había encontrado hasta ese momento. Volvamos a hacer el ejercicio del principio. Imagina lo que sintió Guley al acceder al interior de la tumba y encontrarse nada más llegar este grupo de soldados ataviados con esas increíbles armaduras, con esas armas de oro, y al superarlos, al pasar sobre ellos, encontró personalidades de todo tipo. Y lo que más llamó su atención fue que encontró una con otra hileras, filas de mujeres, todas colocadas en la misma posición. En total, más de 70 personas fueron sacrificadas, en torno a 75, para acompañar al rey al más allá. Lo más increíble de todo es que estas personas parece ser que accedieron a la tumba voluntariamente, porque no hay evidencias de haber sido violentados de ninguna forma. Una vez dentro de la tumba, imaginad todo esto, es increíble, siguieron una suerte, una especie de ritual. Así, mientras que los músicos iban tocando dentro de la tumba, las personas se colocaban en sus posiciones concretas, siguiendo esta suerte, esta especie de ritual, y ya tendrían todas sus vestimentas, todas sus armas, todas sus joyas colocadas, y al parecer tomaban algún tipo de brebaje, algún tipo de líquido que sería tóxico, por lo que quedarían desmayados y finalmente fallecerían. Una vez que todos habían perdido la vida, alguien o un grupo de personas accedían al interior, terminaban de colocarlos perfectamente para que tuvieran la posición deseada y luego colocaron arena sobre ellos y los enterraron por completo. Por último, cerraron la puerta, la sellaron y allí quedó durante miles y miles de años.
Sin duda, un ritual y una tradición aterradora y alucinante a nuestros ojos. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto con más información.